Hay inquietud, hay mucha inquietud aquí en la Ciudad de México y por ende también en el resto del país por una iniciativa que han presentado dos diputadas de Morena aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Las diputadas del Partido Morena, Valentina Batres y Marta Ávila, presentaron una iniciativa de reformas al Código Civil aquí en la Ciudad de México que pone candados a los arrendadores de propiedades en renta y flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos sin que paguen más rentas en tiempo y forma en tiempos del COVID. Están proponiendo, bajo el argumento de que todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna, proponen reformas al Código Civil en materia de arrendamiento en la que señala en su artículo 2431 bis lo siguiente. Fíjense lo que están proponiendo. Voy a leer solamente dos, es una iniciativa muy larga, pero esto es lo que ha llamado la atención y le ha puesto verdadero, ¿qué le digo?, nerviosismo a los dueños de locales comerciales. Bueno, aplica para vivienda, pero departamentos, casas, recámaras, etcétera. Mucha gente vive de eso y les ha puesto verdaderamente los pelos de punta esta propuesta de las diputadas de Morena, que va por buen camino, podría prosperar. Proponen que la ley diga: en caso de emergencia, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario, o sea, el que renta la casa, el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador, o sea, al dueño, la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento. Dice quedaría el artículo 2403. En el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo aún por incumplimiento del pago de la renta hasta que no sea subsanada esta formalidad, y que el arrendamiento de vivienda no podrá ser menos a 3 años. Y la última, que es la que todavía les ha así como puesto el signo de interrogaciones de qué va a pasar, dice: si fuera el caso de que no haya arreglo o que tenga finalmente quien renta una casa que abandonarla, el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de decisión anticipada del contrato, y además le tendrá que buscar o le tendrá que garantizar a quien tenga que dejar la casa la renta de un lugar similar mientras dura el proceso. Por supuesto que esto ha puesto, insisto, los pelos de punta más de dos aquí en la Ciudad de México que se dedican a esto, que es un negocio. Hay gente que invirtió los ahorros de su vida en construir casas para rentar y vive de sus rentas. Bueno, hoy en la Ciudad de México no está vigente. Podría cambiar la ley para que, por ley, pues quien renta una casa y pudiera suceder lo que ya sucedió ahora, que se queda sin trabajo y no puede pagar, tenga protección de la ley para decir: podrías dejar de pagar y tu arrendador se va a tener que aguantar. Polémico el tema, ¿no? Sin duda.